Hola, estamos en la Universidad de ICESI y hoy queremos invitarte a que te conectes con tu futuro, a que hagas parte de las nuevas tendencias y las mejores prácticas profesionales. Me encuentro con Hugo Arboleda, el director de la maestría en gerencia de TI. Hoy él nos contará todo acerca de su programa y aclarará las dudas que tengan todos ustedes, los que nos están viendo a través de Facebook Live y de Webinar. Los invito a que una vez terminemos la charla nos envíen sus preguntas. Hugo, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Ah, bueno, Hugo, cuéntame. ¿Por qué una maestría en gerencia de TI? Bueno, llevamos por lo menos 3 décadas con un crecimiento impresionante de las tecnologías de información. En cada área, en cada disciplina, en cada industria, están las tecnologías de información apalancando el negocio. El crecimiento que hemos tenido con las tecnologías de información parten en lo que es básicamente técnico y hoy en día son llamadas esas tecnologías de información a ser gestionadas y gobernadas de una forma transversal. En el 2008, la Universidad de ICESI empezó a ofrecer la maestría en gestión de informática y telecomunicaciones. Esta maestría, luego de tener aproximadamente 300 estudiantes y 20 promociones, ha evolucionado, y hoy en día estamos lanzando nuestra nueva maestría en gerencia de tecnologías de información. Esta maestría, si bien es diferente, vamos a traer toda la experiencia de estos 10 años con la maestría de gestión de informática y telecomunicaciones. Vamos a tener una maestría más corta que nos permite tener profesionales capacitados más pronto en el mercado y bueno, conservando por supuesto la calidad y toda la experiencia nuevamente que tiene nuestra maestría de más de 10 años en tecnologías de información. Bueno, Hugo, entendiendo que esta es una nueva maestría, ¿cuáles son los cambios que ha tenido con respecto a la anterior? ¿Qué hay nuevo? Bueno, yo creo que es importante destacar como principal cambio la reducción de 4 a 3 semestres. ¿Por qué tenemos 3 semestres? Porque nuestros egresados, en uno de estos ejercicios de hablar con ellos y de darnos mucha información, nos cuentan que es muy importante para ellos, dada la gran velocidad a la que las tecnologías de información están avanzando, salir rápido al mercado a impactar sus organizaciones. Entonces tenemos una nueva maestría de 3 semestres que incorpora ahora, en este nuevo formato, una experiencia internacional muy importante que no teníamos antes y que hoy en día estamos incluyendo dentro de nuestra maestría. Bueno, acerca de esto último de la experiencia internacional, ¿de qué se trata? O sea, ¿cuál es el enfoque de la experiencia? ¿Qué le podemos contar a nuestra audiencia? Bueno, ustedes muchachos, estudiantes futuros, tendrán la oportunidad de vivir la experiencia con un grupo multidisciplinar. Es una experiencia que vivimos en un país donde tenemos universidades aliadas, estamos hablando de España, México, Estados Unidos, Chile. Y esta experiencia es acompañada por diferentes estudiantes de otras maestrías, donde, como les contaba al principio, hacemos un trabajo multidisciplinar en una de diferentes áreas. Por ejemplo, gestión de la innovación, proyectos ágiles, gerencia de proyectos de tecnología, temas muy puntuales y temas transversales. Entonces, vivimos una experiencia que no solamente es académica, sino cultural, de 1 o 2 semanas, donde llegamos nosotros supercargados de energía y de conocimientos del primer mundo, tenemos que decirlo así. Bueno, yo te escucho y pienso a quién está dirigida esta maestría y a quién no. Ok, bueno, es muy importante. Esta maestría está dirigida a todo aquel profesional involucrado en temas de tecnología dentro de su organización. ¿Por qué hago claridad en el todo? Porque resulta que anteriormente teníamos ingenieros industriales ejerciendo cargos de tecnología. Este tipo de personas que no tienen esa experiencia, digamos, en su formación de base, son bienvenidos, así como también lo son ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos, ingenieros eléctricos, que quieren formarse entendiendo que quieren avanzar a esas posiciones de dirección en tecnologías de información. Cuando me preguntas a quién no está dirigida, a mí me parece muy importante destacar que queremos profundizar en temas de gerencia, en temas donde formemos a los profesionales que van a estar a la cabeza de los grupos directivos. Entonces es importante contarles que las personas que tienen ese interés de seguir trabajando en lo técnico, como desarrolladores de software, como analistas, como la persona que trabaja en el cableado estructurado, pues tienen unas oportunidades diferentes. En esta maestría nos enfocamos en temas gerenciales, en todo lo que tiene que ver con el gobierno y la planeación estratégica alrededor de las tecnologías de información de manera transversal en la industria. Bueno, ¿qué temáticas aborda la maestría? Concretamente,
¿Qué se ve en la maestría? Bueno, esta es una maestría que te recuerdo algo que estaba insistiendo, es una maestría que busca formar gerentes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vemos, si bien es un trabajo que se enfoca en lo disciplinar, estamos hablando de temas como gobierno, de tecnologías, gestión de servicios de tecnologías de información, arquitecturas empresariales, Big Data o Data Analytics, que es un tema tan de moda, pues también tocamos unos temas transversales. Es para nosotros importante que en todos nuestros cursos disciplinares el estudiante se fortalezca en temas gerenciales. Entonces, en nuestros cursos incluimos temas de desarrollo de habilidades esenciales, como trabajo en equipo y liderazgo, pero además tenemos un conjunto de cursos que se enfocan particularmente en eso. Entonces, ingenieros que llegan a la maestría van a tener un trabajo fuerte, por ejemplo, en habilidades de negociación, en temas de liderazgo, en temas de gestión del talento humano, que normalmente pues no vemos en los cursos de nuestros pregrados y normalmente aprendemos un poquito de forma empírica en el quehacer diario de la organización. Hugo, estoy seguro de que muchos de las personas que nos están viendo están interesados en inscribirse ya en tu maestría. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en este momento? Bien, en la universidad tenemos altos estándares y por eso hacemos un examen de ingreso. Este examen de ingreso es un examen de conocimientos generales en diferentes áreas. Apoyamos al candidato, te apoyamos cuando vienes a presentarte a la universidad, vamos a apoyar a estos candidatos con unos seminarios para que conozcan la prueba que hacemos y pues para que se preparen en sus casas de forma complementaria y puedan presentar esa prueba. Es una prueba, como les cuento, de conocimientos generales, pero bueno, les ayudamos a prepararse. También pedimos a nuestros candidatos que tengan experiencia. Nos parece muy importante porque en el quehacer del día a día, en la cotidianidad de la maestría, nos parece fundamental ese compartir de experiencias entre los estudiantes. Entonces solicitamos una experiencia que debe estar entre un año y dos años en el área de las tecnologías de información. Lo otro son temas pues, que ya tienen que ver con formularios y otros temas administrativos que son, digamos, de fácil acceso. Bueno, Hugo, pues te cuento que yo tengo mil razones por las que estudiaría en ICESI, pero contémosle a nuestra audiencia, ¿por qué esta maestría en ICESI? Bueno, resumamos un poquito lo que hemos estado hablando. Lo primero y más importante es la experiencia que tenemos formando profesionales en lo que tiene que ver con gerencia de tecnologías de información. Recuerda que son más de 10 años en el área. Tenemos 20 promociones, más de 300 estudiantes han pasado por nuestras aulas en lo que tiene que ver con gerencia de tecnologías de información. Algo full importante es la experiencia de nuestros docentes. Todos tenemos experiencia en la industria como consultores. Todos tenemos como título magíster y la gran mayoría somos doctores en el área de tecnologías de información o en áreas transversales disciplinares muy importantes para un gerente. Finalmente, me parece muy importante destacar el tema de la experiencia internacional. Recuerden que este tema nos forma no solamente en lo disciplinar, sino también que vamos a vivir una experiencia cultural súper importante, multidisciplinar, rodeados de personas que no solamente vibran en el tema de tecnología, sino en todo lo que tiene que ver con gerencia, gerencia en general, lo que tiene que ver con formar y dirigir líderes para lo que este país necesita. Bueno, Hugo, muchas gracias por acompañarnos y por todo lo que nos has contado. Realmente suena muy interesante y sobre todo suena muy importante. Gracias. A ustedes les quiero decir que este es el momento de conectarse con las nuevas tendencias, con las mejores prácticas. Este es el momento de ser un magíster ICESI. Gracias por acompañarnos.